Moment, please. Hola, hola, hola. De sonido estamos bien. Hola, parceritos, ¿cómo está? Mi nombre es Duban y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a ti y la campanita de notificaciones. Espero que les guste este directo y comenzamos. Bueno, hubo una nueva actualización. Ya, Bedrock llegó a Minecraft Edition PS4. Entonces cambiaron unas cositas, pero el mundo sigue siendo el mismo. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué nos trae. Esperemos que les guste. Y vamos a darle. Ya hay abejas. Es que ya se puede actualizar, ya quedó con la última actualización. Yo estoy en... lejos de mi casa. Está de noche. Como saben, somos aquí. Quiero informarles que se acuerda el pueblo que encontramos en el último capítulo, que solo tenía un aldeano. Encontramos otro pueblo. Cerquita. Demasiado. Demasiado cerquita, diría yo. Ya le muestro todas las naves que tenemos. Dormimos. Y denme un break, yo voy a hacer algo. Listo, gente, volvimos. Vamos a darle. Ok. Recordamos que estábamos intentando hacer el segundo piso, entonces me fui a explorar fuera de cámara el porqué. Ya les digo el porqué. Porque quería un techo más diferente, de otro color. De un árbol más oscuro. Mi casita. Esas son cosas de un deseo. A caño. Bueno, mis cofres. Los tengo separados ya todos. Entonces quiero mostrarles. Cada cuarto, esmeraldas, todo tipo de cosas que
son complejas de encontrar. Entonces, tengo 19 diamantes. Mi comida, acá tengo varias comidas. Necesito comida. Te saco. Acá tengo armas que no necesito por el momento. Acá otras cosas. Por cierto, acá tengo un mapa del tesoro. Qué mola. Y acá tenemos armaduras. Y acá rocas, todo. Todos los sustantes, todo. Ya como ven, ya tenemos la bajada con escaleras. El mapa lo agrandé un poquito. Ya está como a máximo de 4. Creo que este hecho me está sorbando, ¿no? Ya empleo pasillas, como recuerdan. Por acá sigue haciendo. Ya tengo antorchas. Por acá hay otro. Ya al fondo hay más. De subida sí está mejor. La base hay que subir otro más para arriba. Bueno, vamos a lo que enseñarles. Una araña, vale acá. Mejor esta de escalas. Como pueden ver. Bueno. Hay algo raro. ¿Se acuerdan los pueblos? Desde mi casa, el pueblo no se veía. El pueblo que estábamos está por allá. Está acá. Va el agua que yo puse. Ahí medio se ven las casas, pero ahí está el pueblo. Todo eso es el pueblo. Ahí está el agua. Es el pueblo que he encontrado. Solo tiene un aldeano. Lo raro es que desde la casa no encontrábamos esta pared. Desde la casa no veíamos casi nada porque no se veía tanto a lo lejos. Entonces, hoy no grabamos totalmente. Miren eso. Tan fácil de encontrar, mira. Ahí está el otro pueblo. Tengo mis ovejas. Tengo mis cerdos. Mis vacas y mis pollos. Tapando también todo eso. Es harto bonito. Entonces ya me voy al pueblo, necesito hacer algo. Bueno, ese es el nuevo inventario. Creo que acá no es. Aquí tampoco. Acá son las armas. Acá. Bueno. Tengo que poner el trabajo a los aldeanos. Ustedes. A llevar un cartógrafo. Otro papel.
Oscar y madera. Esto. Papel. Una es se llama colmena. Colmena. Es para las abejas. Bueno, por el momento lo hacemos eso. Se nos saca. Cerdo que muchas cosas por acá, demasiadas cosas. Ahí sale el pueblo. Su pueblo raro. Y eso que hay cosas que yo mismo hice, porque el pueblo no había en zonas, había zonas donde no podían llegar. Esa subidita, se ven acá. Que los aldeanos no pueden encontrar todo eso. Por ahí deben estar hechos. Sí, hay varias aldeanas. Acá hay otra. Igual yo ya saqué todo eso. Otra casita. Casita ahí impregna. Y voy a dormir, voy a dormir. Voy a dormir. Primero que todo. Bueno. Lo hice yo, como ve, eso también. Ya no esa remolacha. Listo, igual plantemos.
Encontramos otra. Cierto. Ahora sí, subamos por acá. Otra escalera que ya es. Y acá arriba son los aldeanos. Hay otras dos cosas. Y no hay suelos. Acá hay uno. Hola. Acá me pide 32. O esto, 26 por esmeraldas. Para el próximo nivel está pidiendo para crear mapas, pero mapas normales, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay otro aldeano. Está de granjero. Que pide 15 remolachas. Tengo 3. O 6 calabazas. Después da. Son los otros. Acá hay otro. Por ahí hay otro. Hay otra casa. Vale. Ah, ya teníamos el del herrero. Ah, bueno, nos lo traemos igual. Vamos a cambiarle a ver qué tal. Panes. Coman. Es el otro. Bueno, esa es la aldea. Entonces, lo siguiente. Eso sería. Será muy lejos. Bueno, hay 4 aldeanos. Tengo que buscar la fórmula de cómo es que se hacen los aldeanos. También puede ser muy iluminada la aldea. Vamos a echarle un vistazo a la otra aldea también. De pronto aparezca otro aldeano, uno nunca sabe.
Un creeper. Ya me perdí la otra aldea. Perder así. Saca la vuelta esta es. La casa random. A medias. Para localizar cosas. La pila sí que me sirve. Sigue generando cositas. Está un stack de lápiz. Los afiladores también me pueden servir, yo creo. Aquí morimos la última vez. Capítulo anterior. Con el encuentro del aldeano se haría. Casco de hierro, vale. Bueno, ahora sí. Lo que tenemos. A nadarles. A eso vinimos. Hay mucho. Porque hay escultura ahí. Todo esto lo investigamos. Vale, ya anocheció y no tenemos cama. Oh, esta sí está surtida. Vale.
Entiendo. Delfines. Upa. Upa. Están amañados conmigo por salir en el video, véalos. Sí, sé que es malo salir de noche. Me vería ahí tan difícil. Pero, ya aquí. Estamos aquí. Llegamos, llegamos.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tira flecha de man, salo. Vale, buscar tanques. Se acaba de ir una persona.
Un burro, dos burros. Desde que empecé, lo que más quiero es encontrarme una mansión. Qué mala. Pero me gusta que se hubiera actualizado. Se llama mucho la herida. Que va mucho alrededor, es porque todo está en las alturas, en ese mundo tan grande.
Puta. El pueblo. Por comer en la cama. Persona mía, todo feliz para. Vale. Fuimos. Corre como el viento, tira el blanco. Tendré techo. Será por acá.
Llegando. ¡Qué pereza! Ya me perdí. Tortuga. Vale. Vale, vámonos. Bueno, el capítulo dice, no hice nada productivo. A encontrar esas esmeraldas, diamantes y mostrarles cómo va la cuestión acá. Pero de resto nada, nada productivo.
Pero bueno. Se hace lo que puede. Ya voy, mira, ya voy. Vale. Vámonos. Guarda las cositas. ¿Dónde está la plaza?
puta. ¿Cómo? ¿Por qué? Perdón por la grosería, pero qué susto el que me lleva. Dios, que han de destrozar mi casa. Que se ven iluminadas. No entiendo por qué. Eso es. Dios mío, por Dios. Matar una paquita. ¿Quién pues? Ni tú un bebé. ¿Cuál es? Dale pues. Dale pues. Tampoco. ¿Esperas que no quiero reproducir o qué? Ah, vea Luigi, qué cosita tan linda. Es que no. Hay una cosita muy linda. Vale. Además, me espía con mis perritos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y ahora sí, el próximo video, sí, ya voy a empezar a progresar. Para que nos vamos para el Nether. Ya terminar mi casa. Ya terminar el segundo plano.
para que ustedes vean lo que dice. Muchas gracias por todo, espero que les haya gustado con la nueva actualización. Bendiciones y bye.